Bueno, el análisis estructurado es el segundo método que habíamos visto, ¿no es cierto?, dentro de los métodos de desarrollo de sistemas. El primer método era el ciclo de vida clásico. Este segundo método es el análisis estructurado. Entonces, tenemos que estudiarlo, analizarlo, practicarlo y aplicarlo a nuestro proyecto. ¿Cuál es el objetivo del análisis estructurado? Dice, tiene como objetivo descubrir todos los detalles relevantes del sistema en estudio, ¿sí? Entonces, descubrir todos los temas relevantes, todos los detalles relevantes del sistema en estudio. Además, ¿qué pretende? Que sea fácil de detectar y verificar la omisión de detalles relevantes. Sí, fácil de detectar, dice, y verificar la omisión de detalles relevantes. O sea, que se los puede obviar, ¿no? Se los puede dejar pasar, digamos, esos detalles relevantes. Los detalles relevantes son detalles que son muy importantes o importantes, ¿no?, para el sistema. Entonces, eso es lo que pretende esta metodología. Además, que distintos analistas ante el mismo sistema actual determinen los mismos requerimientos. O sea que si el sistema lo desarrollan varios analistas, todos tienen que determinar los mismos requerimientos. Eso está indicando. Ahora, que los documentos generados sobre el sistema actual sean vehículos eficientes de comunicación, ¿no? Los documentos que se van a realizar tienen que ser, aquí está indicando, vehículos eficientes de comunicaciones. O sea, tiene que comunicar, pues los analistas van a hacer estos gráficos, ¿no? Porque la metodología es puro gráficamente, ¿no? O sea, es todo gráfico. La metodología es gráfica. Entonces, estos gráficos se los presenta al programador y el programador analiza y los ve, los interpreta fácilmente, pues no lee y sabe qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que quiere el analista, ¿no? Ahora, esta metodología aparece, dice, a finales de los 70 más o menos, o sea que ya tiene muchos, ¿no?, más de 40 años en uso. Actualmente ya no se utiliza mucho. Facilita la comunicación en el proceso de desarrollo de un sistema de información. ¿Ya? Facilita la comunicación principalmente, ¿no? Nos vamos a comunicar mediante estos documentos, ¿no?, que genera esta metodología, ¿no?, o el método de análisis estructurado. Un sistema de información, análisis, diseño, usuarios y analistas. No, o sea, facilita la comunicación entre análisis, diseño y usuarios y analistas. Es sencillo, fácil de entender y fácil de aprender también. De amplia difusión, ¿no? De descomposición funcional, originariamente orientada a procesos, luego originariamente top-down. Cuando dice orientada a procesos, o sea, está diciendo que los toma muy en cuenta los procesos, ¿no? Los representa esos procesos gráficamente, explica gráficamente. Cuando habla de top-down, está diciendo, empieza del más grande y va bajando, ¿no? Al más pequeño, así, ¿no? O sea, refiriéndonos a los procesos. Primero, proceso grande, y este proceso grande que tiene otros subprocesos pequeños, y estos subprocesos que tienen otros más pequeños, ¿no? De eso está hablando. Presente en numerosas metodologías. Claro, se utiliza paralelamente, ¿no? Igual el ciclo de vida clásico con el análisis estructurado se los utiliza paralelamente o complementariamente, digamos. Ustedes lo van a hacer en su proyecto de grado, ¿no? Van a utilizar el ciclo de vida y el análisis estructurado. Y además dice, tiene también herramientas CASE disponible. Estas herramientas CASE no son más que herramientas software, ¿ya? Son aplicaciones para realizar justamente, ¿no?, esta representación, ¿no?, gráficamente.
y de ahí tal vez generar algunos códigos, reportes, ¿no? Menús, etcétera. Eso nos permite esas herramientas case. Visión panorámica. Este es el panorama general, digamos, de lo que estamos viendo hasta ahora, ¿no? El ciclo de vida clásico y ahora lo que estamos viendo, el análisis estructurado. El análisis estructurado, fíjense aquí, es un conjunto de círculos, ¿no es cierto? Cada círculo representa un proceso. Un proceso. Un proceso es un conjunto de actividades. ¿Ya? Aquí está hablando de fuente en esta parte y aquí también habla de destino. ¿Sí? O sea, la información viaja, pues tiene un origen, tiene una fuente, la información es procesada, modificada, cambiada, etcétera, y llega a un destino. Y esta información también se almacena, ¿no? En un almacén de datos. Nosotros lo conocemos como archivos, digamos, que se guardan, que se graban, ¿no? Cuando manejamos bases de datos, estamos hablando, digamos, de archivos. Por decirles archivo cliente, archivo proveedor, archivo producto, etcétera, son archivos, ¿no? Entonces eso se almacena, tal vez se puede almacenar, digamos que uno de esos procesos sea la venta de un producto, entonces la venta se almacena, quiere decir que se lo graba con un nombre, con una fecha, etcétera, ¿no? A eso se refiere el almacén de datos. Entonces, todo esto que está encerrado en este blanco en forma de elipse es el diagrama de flujo de datos. Consiste solamente en representar, ¿no?, el sistema de esta forma, mediante procesos, mediante entidades externas, se llaman estos rectángulos azules, luego el almacén de datos. Y las flechas que son los flujos de datos. O sea, utiliza cuatro símbolos solamente para representar el sistema gráficamente. Ahora, esto está muy relacionado. El almacén de datos, por ejemplo, está relacionado con el diagrama entidad-relación que ustedes lo están viendo en base de datos, ¿no? Es el modelo que ustedes realizan del sistema, ¿ya? El modelo, en este caso, entidad-relación. ¿No? ¿Cuáles son las entidades? ¿Cómo están relacionadas? ¿No es cierto? ¿Qué relación tiene? Está entonces íntimamente ligado con este almacén de datos. Y aquí tenemos el diagrama de estructuras. Este diagrama de estructuras corresponde al diagrama de procesos, jerárquico de procesos, ¿no? Aquí va a estar arriba el proceso grande, luego vienen los procesos, tres procesos baja como grada, ¿no es cierto? Baja como árbol esto y abajo vienen otros procesos más pequeños, ¿sí? Todos estos procesos, fuentes o entidades externas, flujos de datos se representan, ¿no? La definición de base de datos también, todo en un diccionario de datos, ¿no? Todo esto, inclusive el diagrama de estructura, todo se va a explicar al diccionario de datos. El diccionario de datos no es más que una explicación, ¿sí? Una explicación de todos los términos que utiliza el diagrama estructurado, o el modelo estructurado, o el análisis estructurado, ¿no? Entonces, este diccionario está explicando todo lo que, por ejemplo, aquí el diagrama de flujo de datos explica los términos, ¿no? ¿Qué es un cliente, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es el registro de un producto? ¿Qué significa? Digo, tal vez no se entiende, ¿no? Entonces está detallado en el diccionario de datos. Igual el modelo entidad-relación, ¿no? Cada entidad, cada relación se explica aquí en el diccionario de datos. Igual el diagrama de estructuras, ¿sí? Para eso sirve el diccionario de datos. Vamos a verlo posteriormente. Los elementos del análisis y diseño estructurado más relevantes son, dice, algunos autores tienen distintas versiones de la cantidad de elementos y cuáles son ellos. Los elementos de análisis y diseño son entonces el DFD, que es el diagrama de flujo de datos, que van a oír ustedes hablar mucho sobre los DFDs. Vamos a trabajar un buen tiempo, nos vamos a dedicar a esto. Luego el diccionario de datos, el diagrama de estructura y las mini especificaciones. Pero el más grande y el más complejo, digamos,
es el diagrama de flujo de datos que nos vamos a dedicar ampliamente, ¿no? Ustedes ya tienen que familiarizarse, ya tienen que identificar sus procesos y hacer sus diagramas de flujos de datos, ¿no? Diagrama de flujo de datos, como les decía, utiliza estos símbolos, ¿no? El símbolo de proceso es un círculo, la entidad externa un rectángulo, los flujos son flechas, hay también flujo de eventos, pero es casi similar, solamente que son líneas punteadas, y el almacén de datos, ¿no? Ahora aquí, esta es la notación que arriba dice, ¿no es cierto? Yordo y de Marco. Han habido varios, pues, varios investigadores, ¿no?, que se han dedicado al estudio del análisis de sistemas y han propuesto, pues, diferentes metodologías y también notaciones, ¿no?, de uso de símbolos gráficos. Y esta es una notación que propone justamente este Yordo. El señor Jordan todavía actualmente vive, Edward Jordan, ¿no?, es estadounidense, igual con también este de Marco, ¿no? Y entonces ellos proponen, pues así, podemos representar un proceso mediante círculo, dice, una entidad externa mediante rectángulo, ¿no? De esa forma, un almacén de datos con dos líneas paralelas. Y si ustedes ven otros libros, van a encontrar otras notaciones también, ¿no? El proceso, por ejemplo, otros lo denotan mediante un rectángulo con las esquinas redondeadas, ¿no? Y no varía mucho. El almacén de datos también utilizan otra notación, pero no son cuatro símbolos, no hay mucha diferencia, ¿no? Símbolo del DFD, notación métrica Saddam, dice, utiliza, por ejemplo, fíjense, esta otra notación, ¿no? Aquí tiene el identificador, localización, proceso, la entidad externa la identifica al revés, ¿no? Ellos usan estos círculos, ¿no? Para procesos usan rectángulos, para flujo de datos, bueno, las flechas siguen utilizando, y almacén un rectángulo con una partición, digamos, ¿no? Fíjense, es otra notación, pero nosotros vamos a ver la notación de Yordo exclusivamente, ¿ya? Procesos, transformación, cálculo, operación, ¿no? Los procesos implican eso justamente, una transformación, ¿no? Si es un proceso, va a generar una actividad, y esta actividad va a generar, pues, cambio, transformación, ¿no? Filtro, verificación, fecha, validación, transacción, ¿no? Distribución, menú, selección, transacción. O sea, los procesos tienen estas características, ¿no? De transformación, filtro y distribución. Bueno, ahí tenemos la transformación, ¿no? El proceso es el que transforma. Aquí tenemos. Estas son las entradas, los flujos, los datos son estos, ¿no?, que ingresan al proceso, y el proceso los transforma, pues, y emite unas salidas, ¿no?, información de salida. A eso se refiere esto de los procesos. Ahora, los procesos tienen nombres únicos, significativos y concisos, preferiblemente expresados en función de las entradas y salidas. Recomendación, verbo, no amigo, objeto, ¿no? Entonces, siempre hay que escribir los nombres de los procesos en la notación verbo objeto. Utiliza la, o sea, hay que escribir primero, hay que escribir verbo, después el objeto. Por ejemplo, procesar es verbo, ¿no? Gestiona, pero pese a que dice aquí son ambiguos, y aquí está diciendo que no tiene que ser ambiguo, ¿no? Si ambiguo quiere decir que da interpretación a dos o más interpretaciones, ¿no? Da lugar a dos o más interpretaciones, eso es ambiguo. No se sabe bien exactamente a qué se refiere, ¿no? Cuando dice procesar, por ejemplo, ¿qué va a procesar? Entonces, tiene que ser claro, ¿no? Gestionar, ¿no? Ahora, el objeto está definido en el diccionario de datos, dice. Sí, ahí se explica qué es el objeto. Los procesos se descomponen en subprocesos hasta llegar a los procesos primitivos, o sea, hasta llegar a los procesos más básicos, elementales, que son las tareas, ¿no? Una tarea es una acción nada más, pues, ¿no? Digamos, levantar un lápiz es una tarea, nada más.
Es una actividad que no se puede descomponer, ¿no? A eso se refieren los procesos primitivos. Ahora, el diagrama de contexto es el primer diagrama que se realiza en el análisis estructurado. ¿Y qué es el diagrama de contexto? Bueno, es el DFD más general de todos. Es un DFD que representa todo el sistema, así, general, ¿no? Está formado por un solo macro proceso. O sea, tiene un solo círculo, ¿no? Que es el sistema, las entidades externas que son fuentes y destinos y sus relaciones con el macro proceso. Delimita el sistema y su entorno. O sea, lo primero que hay que hacer es el diagrama de contexto. Y un ejemplo de diagrama de contexto es este, ¿no? Aquí está el sistema, tenemos las fuentes, los flujos de entrada, los flujos de salida y los destinos. En eso consiste el diagrama de contexto, se llama. Este es un diagrama general, el primer diagrama que se tiene que realizar y que representa al sistema, ¿no? Señalan los límites del sistema y establecen sus relaciones con el entorno. Los identificadores, nombres de las entidades externas serán únicos, significativos y concisos. Este es un ejemplo de un diagrama de contexto, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, el proceso o el sistema de pedidos. Estamos hablando del sistema en general, ¿no? Ahí tiene su cliente, tiene editor, tiene aquí está alimentando con información de pedidos. Seguramente el cliente está enviando un pedido, ¿no? En esos pedidos están los detalles del pedido, qué está pidiendo, qué material, ¿no? Qué cantidad, ¿ya? Entonces, estas flechas representan la información principalmente, ¿no? El flujo de datos. El sistema de pedidos, este círculo representa el proceso. Estos clientes, cliente, editor, son fuentes externas. Ahora aquí, por ejemplo, ingresa pedidos y el sistema, bueno, va a trabajar con estos pedidos. ¿Qué va a hacer? Órdenes de compra va a emitir, ¿no? Al editor, dice. ¿Ya? El editor está enviando libros pedidos también, ¿no? Está solicitando al sistema libros pedidos y el sistema también entrega los libros al cliente. Estos libros entregados no son por si acaso libros así físicamente, sino son datos de libros entregados. Todos son datos. Datos de órdenes de compra, datos de libros pedidos, datos de pedidos, ¿no? Pero no se anota así, generalmente no se utilizan datos, sino simplemente un nombre, ¿no? Ustedes pueden decir aquí que cómo va a enviar el libro, ¿no? A través de esta flecha, o cómo se va a enviar, no puede enviar, etcétera, etcétera, ¿no? Libros entregados, es un registro, pues claro, físicamente ellos lo envían pues a través de algún courier, ¿no? Expreso, a través de correo, encomienda. Ya eso, pero eso no al sistema no le interesa, ¿no? Solamente ellos registran cuántos han enviado, nada más. Cuántos han enviado estos libros, a quiénes se han entregado, ¿no? Si ha llegado a su destino o no ha llegado. Ya, todo eso se registra. Entonces, aquí está aclarando también, ¿no? En principio no son materiales, son datos. Eso es clave, eso tiene que saberlo bien. Un flujo de datos, ¿no? Estas flechas significan flujos de datos. Significan datos. No tienen que equivocarse ni confundir, ¿no? Datos, ¿ya? Flujo de datos. ¿Qué son los flujos de datos? Los nombres de los flujos de datos deben ser únicos, dice. Claro, no pueden tener dos, tres nombres, ¿no? Significativos y concisos. Tiene que ser claro, concreto. No puedo escribir un dato que bla, 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 bla. No, tiene que ser así, claro, conciso, concreto, significativo. Que con dos, tres palabras puedas explicar esos datos, ¿no? Son datos, así que nómbralos como datos, dice. Pueden estar indistintamente en singular o en plural, no importa. ¿Sí? Ya que en los DFDs no se representan cantidades. Los nombres no sirven solo para identificar los datos, sino también la información que se tiene sobre ellos. Por ejemplo, información fecha válida. Información fecha. Los flujos de datos pueden tener lugar, dice, entre dos procesos, ¿no? Estos flujos pueden ser entre dos procesos, tal como se ve aquí. Puede ser entre un proceso y un almacén de datos, ¿sí?
puede ser entre un almacén, el proceso puede mandar al almacén, entre una entidad externa y un proceso, dice. Que este, la entidad externa está enviando sus datos de pedidos, ¿no? O sea, estas flechas están diciendo que no puede ser, entre, por ejemplo, entre entidades, no puede haber flecha. Puede haber flecha en estos casos, entre procesos, entre el proceso y un almacén de datos, o entre la entidad externa y un proceso, ¿no? Eso está indicando. O sea, se lo tiene que tener claro. Entre el proceso y la entidad externa también puede haber flujo. Eso está indicando, ¿no? Entonces eso hay que tomarlo muy en cuenta. Los flujos de datos interactivos. Cuando dos flujos de datos establecen un diálogo o comparten una acción de estímulo-respuesta, pueden dibujarse, dice, como un único DFD, un flujo de datos, en realidad, como un único flujo de doble flecha, donde ambos extremos deben llevar el nombre del flujo de datos que representa. ¿Sí? Se puede utilizar, dice, doble flecha, ¿no? Para no utilizar una flecha de entrada y otra flecha de salida, ¿no? Pero ¿cuándo? Cuando, dice, dos flujos de datos establecen un diálogo, dice. Cuando hay un diálogo. O comparten una acción de estímulo-respuesta. Este va a preguntar y este va a responder sobre la pregunta. Entonces se puede representar mediante una flecha en doble sentido, ¿no? Bueno, en un sentido está la petición, estado pedido, y en el otro respuesta, está respondiendo, ¿no? A eso se refiere. Ya, principalmente. Y aquí tenemos otro ejemplo también, ¿no? Aquí tenemos entrada, pago, recibo, aceptar pago. Y aquí una doble flecha, ¿no? Autorización de crédito y solicitud. Está solicitando el crédito y este proceso está respondiendo a esa solicitud de crédito. Para no hacer una flecha y otra flecha, entonces una sola flecha nomás, ¿no? Cuando está relacionado, digamos, ¿no? Cuando dos flujos de datos están relacionados, ¿no? Bien, descomposición funcional. Cada proceso se puede explotar, refinar o descomponer en un DFD más detallado. Cada proceso, entonces, como hemos dicho, que tiene otros subprocesos, se lo puede explotar, en este caso está diciendo, ¿no? Se puede explotar ese proceso y se puede representar en otros pequeños subprocesos, ¿no? Se puede refinar o descomponer, dice. El DFD de un sistema es realmente un conjunto de DFDs dispuestos jerárquicamente. Bueno, cuando habla de jerarquía está diciendo que hay un proceso grande y hay otros procesos pequeños y otros más pequeños, ¿no? Los niveles de jerarquía están determinados por la descomposición funcional de los procesos. La raíz de la jerarquía es el diagrama de contexto, que es el más general de todos. O sea, el más grande es el diagrama de contexto. De ahí vienen los otros diagramas, ¿no?